Hola, mi gente. Primero que nada, quiero darle unas felicitaciones a todos, a todos mis suscriptores, a todos los que me siguen. Quiero decirles que los quiero mucho, que ahí estoy haciendo la comida, les estoy grabando ahí un pedacito de cada cosa que estoy haciendo para que vean lo que hice todo en la cena, porque al final dije que no iba a hacer nada y al final ustedes verán todo lo que hice. Pero bueno, estamos aquí tranquilos en la casa en familia. Quiero desearles muchas felicidades a todos. Sé que muchos me han escrito hoy, pero no he tenido tiempo de contestar. Después yo me siento y les contesto a todos. Quiero desearles a todos un feliz fin de año, un próspero año nuevo. Darle las gracias a Dios por tantas cosas buenas que han pasado, aunque me pasaron algunas malas, que no voy a olvidar. Pero bueno, también me pasó bueno conocer a muchas personas de ustedes y tenerlos en mi grupo de amistades. Entonces, sin más, no quiero dilatar más y decirle que los quiero, que les deseo muchas felicidades, que les deseo muchas cosas buenas, que tengan un próspero año, que salud es lo principal, porque sin salud no hay nada. Y bueno, mi gente, que los quiero mucho y chao. Y feliz 2019 para todos. Los quiero. Ya el niño está en punta. ¿Te voy sacando las cosas de adobar del frío? No, no. ¿Cuándo lo ponga ella se le echa una parrilla? Esto queda en guardia y todo. ¿Qué tiene yo? Y aquí todo preparado para el mojo. Comino, sazón completo, ajo, limones, naranja agria, sal, el copón bendito. Ya está en punta ahí escurriéndose. Escurriéndose bien para adobar. Ya esto está en punta para recibir adobo. Adobo nada más lo que le hace falta a esto ya. Adobo, naranja agria y mucho amor. Este niño mío no puede negar que es hijo de su madre. Va ahí al lado de... Al lado de la ganga ahí. Si no, un taller de esos de televisión que está chino mandó ahí. A meterle adobo ahí por todos los huecos. Ya. Una placa que va aquí se carbonizó eso ahí. Y por aquí está lista sacando la yuca, la col, los aguacates, los platos y los vasos. Y por aquí se están riendo de mí porque dicen que yo dije que no iba a hacer nada y al final me tienen como loca cocinando. Y a ustedes, poquito a poco, les voy enseñando todas las cositas. Ok, aunque sea pedacitos de todas las cositas que voy a hacer. Bueno, mira, les estoy haciendo igual que el 24. En el mismo orden que voy haciendo las cosas, yo se las voy a ir enseñando a ustedes poquitos de todo lo que voy haciendo. Ya les enseñé ahí el puerco que estaba adobado y eso. Entonces, aquí estoy haciendo, como ven, natilla de chocolate y natilla de maíz, de vainilla. Ya después les diré lo que voy a hacer con esa natilla, ¿ok? Estoy haciendo de las dos natillas, de chocolate y de vainilla. Obvio que ahora voy a necesitar la ayuda de la nuerita porque yo no puedo mover las dos a la vez. Y ustedes saben que la natilla cuando se pone que está revolviendo y revolviendo hasta que cuaja. Entonces, ahora voy a revolver una yo, una nuerita y cuando esté ya les digo. ¿Ok? Ya esta está a punto de caramelo como pueden ver. Ya la de chocolate está. A la de vainilla todavía les falta porque claro, como esto es a fuego lento y es más cantidad. Pero ya la de chocolate está. Ya puedes dejarte revolver, Susana. Ya esta está cuajando ya también. Así que ya ven. Ya está a punto de caramelo también. Ya están hay que revolverla más. Ya, esperar a que llegue pie. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos a las nueritas preparando lo que yo quería hacer con las natillas. ¿Ven? Llenamos todos los potecitos esos. Que nos vayan quedando como así. ¿Ven? Que nos vayan quedando como así. Para después ponerlo en encima de la mesa. ¿Ven? Vamos a usar los cherry, chocolate, fresa, caramelo. Eso es lo que se va a usar. Ya. Entonces ya después, cuando todo esté listo, yo les vuelvo a enseñar, ¿ok? Ahora vamos a ir a ver por allá cómo va andando el carbón de puerco. Mientras ellas preparan eso, ¿qué? Daniel. Hola. Ya por aquí el puerco lo tienen a punta de caramelo.
a coger algo en este mes. ¿Ya lo tienen a punta de caramelo ahí? Sí, si descubriste un robo millonario, te dieron un 6. Y por aquí tienen puesto, por aquí tienen el carbón ya calentando. Así que todo va en punta. Bueno, dale. Bueno, mira, como pueden ver, ya aquí terminamos de preparar la, lo que vamos a hacer de las natillas. Aquí están las dos nueritas raspando las calderas. ¿Qué les parece? Listas y presuntuosas raspando las calderas. Divina. ¿Cómo quedó las natillas esas? Especial, mira. Especial quedó. Y por aquí ya tenemos todo esto listo. Para allá después veremos la, la terminación, ya se las enseñaré después. Bueno, entonces aquí como ven vamos a freír croquetas. Y les quiero decir algo, estas croquetas sí las hice yo, estas sí no son de caja, ¿ok? Estas son hechas por Cari y su sazón de jamón. Así que estas sí no les puedo dar marca de caja hoy ni donde la venden, ¿ok? Entonces vamos a freír croquetas de jamón aquí ahora. Como pueden ver ya están listas mis croquetas de jamón, pero creo que no van a llegar a la noche. Así que mírenlas bien ahora, porque lo que yo estoy friendo, se las están comiendo. Luego quiero hacerme la idea de que hice croqueta, pero obvio que van a volar en la noche no llegan. Así que por lo menos ustedes las ven ahí. Bueno, caballero, esto es... Digo, ¿cómo está quedando eso ahí? Para los que están fuera de Marianao sin libreta, porque Jayalí es Marianao sin libreta. Esto está quedando bien cabrón, ¿viste? Esto es porquito a los cubanos. Ni caja china, ni... No hay lujo, pero hay sabor. Seguro, y amor. Y unión familiar. Seguro que es. Miren cómo le está quedando el porquito ese al hijo mío. Había muchas de ustedes que querían que yo les enseñara cómo estábamos haciendo el puerquito hoy. Así que esto es para complacerles a ustedes. Flaco, saluda ahí. Miren cómo está quedando eso. Modestia aparte, el hijo mío es el caballo asando puerco con parrilla, la verdad. Mira cómo está eso de arriba. Sabroso y no cuesta nada. Todo el mundo haciendo su parte porque todo el mundo tiene que cooperar. Todo el mundo tiene que cooperar y poner su pedacito. Como pueden ver, ya está lista mi ensalada fría también. Sí, porque también hice ensalada fría. Pues como no la hice el 24, la hice ahora. Aquí tengo los dulces en el frigidaire. Estas son las natillas de chocolate y las natillas de vainilla. Aquí las tengo enfriando. Ya les enseñaré después dónde las voy a poner. Ya las tengo listas para poner dónde las voy a poner. Pero bueno, ya después les enseñaré dónde voy a ponerlas, ¿ok? Esto es para que vayan viendo. Como les dije, que por paso les iba a ir grabando más o menos lo que yo iba a ir haciendo en la cena hoy del 31 para despedir el año. La ensalada en la vida real me quedó espectacular. Está riquísima. Hacía rato que yo no hacía ensalada. Pero bueno, la verdad que me quedó riquísima. Ya luego cuando se sirva la mesa y se ponga todo... Quiero que sepan que hice arroz blanco, frijoles negros, arroz con gris. Yo que no iba a hacer nada más que un poco con gris yuca. Bueno, pues hice una caldera de arroz blanco, frijoles negros. Porque es que eso es lo que le gusta a mi flaco. Si hago con gris no come. Hice con gris y me falta la yuca. Y ya bueno, mi hijo está asando el puerco. Y entonces todos estos dulces que hice ya... Esta cara y su sazón no es fácil, que no iba a hacer nada, ¿eh? Pero bueno, me compliqué.
Aquí está mi flaco que dice que va a comer chuchería. Yo no sé la chuchería que va a comer, porque este flaco está un poco malcriado. No sé la chuchería que va a comer. Vamos a ver qué chuchería va a comer. Porque ensalada no quiere. Mira la chuchería que va a comer, mira. Mira la chuchería que va a comer. ¿Tú no vas a felicitar a mi gente ahí por el fin de año? Felicidades a todo el mundo de Cari Sison y que la pasen muy bien. Y acuérdense, suscríbanse. Tremenda propaganda que me está dando el niño. ¿Eso es lo que tú vas a comer, papita? Es una lástima que le grabé afuera el puerco, pero tuve que quitarle esa parte de la... ¿cómo se llama? De la música. Yo tengo que aprender a poner otra música. Yo tengo que averiguar algo para no tenerles que poner eso en silencio. Bueno, como pueden ver, aquí tienen todos los dulces y la gente hambrienta por comérselo. Esto es para dar un taco de ojo. Esto es Hollywood. Para dar un taco de ojo en mi canal de Cari su sazón. Ya saben lo que tienen listo aquí. Oye, ahora te lo puedes comer, niña. Por Dios. Y entonces todo el mundo esperando, todo el mundo loco por caerle a la barrigona, no mira. Todo el mundo loco por caerle a los dulces. Y entonces, Bertico no te había saludado. Entonces, puerco por aquí. Que como ustedes pueden ver, no me dieron tiempo a que lo vieran con el pellejo ni el blume. Porque enseguida le cayeron al pellejo. Y entonces, caballero, cáiganle a los dulces. Dale, cállate a los dulces, ¿ok? Sí. Yo lo hice adrede. Tú no vas a comer dulce, vas a comerte la comida. Esa natilla me quedó mortal. Ah, porque salen de recuerdo. No, no importa que hable, si yo tengo que poner esto fue en silencio. ¿Una foto de quién? No, no la voy a ir a la era para ir a la salía ahí la vi, yo la fe. No, igual ahora tengo que ponerlo en silencio porque hay música. No, no importa. No importa, ahora pongo en silencio. Yeah.
Su abuela está allá adentro, que tomó lechita, está acostada en el sofá. Digo, ¿pero quién te dio eso? No, porque dice que está María. Yo la vi que se pidió un montón.